Muchísimas gracias, estoy muy agradecido con todo. Yo lo que quería deciros que le deis al like para este vídeo nuevo que estoy haciendo, para que os suscribáis, porque os tenéis que suscribir todos a este canal. Los demás canales, no vale ningún canal de YouTube, no vale nada, no os van a enseñar nada. Yo aquí os voy a enseñar a curar los pichones, os voy a enseñar a curar todos los palomos, porque mi palomar está lleno de palomos enfermos. Yo no sé lo que me pasa, que todo el palomar debe ser que el río Guadalquivir está contaminado, que pasa por aquí al lado, por al lado de uno de mis palacios donde yo tengo los palomos, y está contaminado y todos los palomos se me enferman. Pero yo os lo voy a enseñar a todos cómo yo curo mis palomos. Es una cosa muy fácil curar los pichones y curar los palomos que ya son viejos. Eso tiene una solución, que hay que tomar una resolución, y esa resolución es muy sencillita. Es cuando un pichón o un palomo se pone enfermo, es pegarle un mochazo bien gordo en el suelo, y se ha curado de golpe, se ha curado de golpe, y ya no tenéis problemas en el palomar ni nada. Thank you.